TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana. Únete en Facebook a TV Urbana Noticias. Y síguenos en Twitter, @ TV Urbana Notici 1. Una tradición de más de 50 años lleva la ofrenda al pueblo donde se originan los arroyos que dan vida a este alimento, el maíz. Ya llevamos un buen de años, es una ofrenda que se realiza cada año de dos pueblos. San Antonio Guadalupe y Tlapizalco se suman para llevar una modesta pero muy significativa ofrenda a los vecinos de San Pedro Sictepec. Esto en Tenango del Valle. Es parte importante de las tradiciones de la región y de Tenango del Valle también, y es un gusto para nosotros que nos inviten a participar. Con motivo de la fiesta patronal de San Pedro, cada año se reúnen en las afueras del municipio para llevar en recorrido aproximado de 3 kilómetros el fruto de sus cosechas como agradecimiento. Es una tradición que se ha llevado desde hace muchísimos años. Mira, todo esto tiene su historia porque aquí al ladito pasa nuestra agua, que nace en San Pedro Sictepec, y ellos la aprovechan. Entonces, en agradecimiento de que se les da agua, los señores nos mandan la ofrenda en elotes, en especie. En el punto de reunión, la charla y el compañerismo hacen gala de un ambiente sano, para así dar inicio donde diferentes agrupaciones de a caballo se suman al trayecto que, además de la tradición, fortalecen la convivencia familiar. Ya se volvió un tema muy familiar desde hace muchos años, y te das cuenta, ya son familias completas. Sí, efectivamente se hace ofrendas, pues para que nos vaya muy bien en estas cosechas y nos vaya muy bien todo el año. La Asociación de Cabalgatas de Sictepec es una de las participantes, generando la admiración en las familias que a su paso encuentran. Un contingente de unos 300 jinetes aproximadamente llegaron a su destino, guiados con la música de banda. Y fue una bonita cabalgata, muy tranquila, muy organizada, y la verdad, con ganas de regresar. Sí, muy bonito, familiar, está agradable el ambiente. Miradas, trotes, estilos de todo tipo, algunos orgullosos lucieron a sus equinos y las suertes que han aprendido. Tenemos la presencia de nuestros amigos de San Juan la Isla. Vean ustedes qué hermosura de caballo, por supuesto que obedecen. El fruto llegó intacto y el objetivo se cumplió. San Pedro Sictepec vio un año más desfilar a los suyos para escribir una página más en la historia de este pueblo. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.